Recording in progress. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes. Día martes, día de elemento de máquinas. Y por lo tanto vamos a comenzar con un elemento de máquinas tradicional que van a encontrar en la mayoría de las instalaciones industriales que ustedes trabajan. Seguramente alguna transmisión por correa van a tener. Es una de las transmisiones más usadas, más empleadas, por la versatilidad, porque tenemos la posibilidad de cambiar rápidamente. Así que este es uno de los temas que van a compartir y que van a tener permanentemente. Una transmisión por correas, básicamente es una transmisión formada por los siguientes elementos. Una rueda de menor diámetro, por lo general también rueda motriz, una rueda conducida y el elemento flexible que los une es la correa. Esa correa puede ser de distintos tipos, ya los vamos a clasificar, pero básicamente, cualquier sea el sistema, ese mecanismo está formado por esos tres elementos. Como siempre, es importante fijar los objetivos que uno tiene. Y bueno, vamos a describir las partes básicas de un sistema de transmisión. Primero hay que presentarlo. Primero hay que presentar el tema. Vamos a dar algunas características generales y características particulares de acuerdo al tipo. Fundamentalmente acá se selecciona, hay que hacer algunos cálculos muy básicos, pero lo que ustedes hacen es seleccionar en función de esos cálculos básicos. Eligen la correa en función de esos parámetros básicos. Y vamos a dar algunos criterios de montaje y mantenimiento, que es donde ustedes se van a desarrollar. La mayoría de los compañeros de ustedes ya egresados están trabajando en el área de mantenimiento. Ahora este es un cuadro en el cual están contempladas todas las transmisiones mecánicas que vamos a estudiar. Algunas ya las han estudiado. Y otras, el resto las vamos a estudiar acá. Fundamentalmente, las transmisiones mecánicas, todavía seguimos teniendo que seguir entrando, eso dificulta un poco el tema, pero veremos, las transmisiones mecánicas se clasifican en transmisiones por rozamiento y transmisiones por engrane. La de por rozamiento es por contacto directo,
transmisión por fricción. Eso lo han estudiado en física, cuando estudiaron el plano inclinado. Eso, los conceptos básicos los deben haber visto cuando estudiaron el plano inclinado. Hay fricción, y por lo tanto ahí aparece el coeficiente de rozamiento. Esa es una transmisión. Las que nosotros vamos a ver hoy día van a ser estas que están aquí en colores. Por el enlace flexible dijimos que el elemento que vincula la rueda motriz con la rueda conducida es un elemento flexible, que es la correa. Y también dijimos que hay distintos tipos de correas, ¿sí? Por lo cual vamos a ver las correas en B, por ejemplo, o vamos a ver también unas correas que son correas dentadas, que son las que se utilizan básicamente en la transmisión de los autos, ¿sí? Los autos pueden tener transmisión por correa. Después, la clase que viene, también vamos a ver otra transmisión por engrane con enlace flexible, pero que ese elemento va a ser una cadena. Y en la siguiente clase vamos a ver una transmisión por engrane, pero en el cual necesito que las dos ruedas estén vinculadas en forma directa, y esa es la transmisión a través de engranajes o por ruedas dentadas. O sea que nosotros vamos a tocar, salvo este camino, que ya ustedes lo traen de física, vamos a tocar todos estos caminos. Hoy vamos a empezar por estos que están marcados en colores. La transmisión por correa, que acá involucra las planas, las correas en B, y la transmisión por correa dentadas. Bueno, por fricción, generalmente trabajan por fricción las correas en B o las correas planas. O sea, necesitamos que exista una cierta tensión entre la rueda motriz y la rueda conducida. Porque si esto nosotros no lo tenemos perfectamente tensionado, con una tensión, vamos a las ruedas van a girar, las poleas van a girar y la correa va a patinar. Entonces no nos va a servir para transmitir. Seguramente esta, que es la que está vinculada al árbol, al motor, ¿sí?, va a empezar a girar, pero no va a mover esta. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es la correa patinar. Por eso necesitamos fricción, necesitamos rozamiento. Y las dentadas, como dije, el uso más extendido que tienen es en las correas de los vehículos. Nosotros necesitamos llevar el movimiento del cigüeñal a el movimiento de la rueda. Por lo tanto, utilizamos correas dentadas. Como ustedes verán, en las correas B, por ejemplo, es la polea, tiene una canaleta, un canal por donde se monta la correa. La dentada, como el nombre lo está diciendo, tienen dientes y lógicamente la rueda tiene que ser una rueda dentada. Como siempre, ponemos distintas imágenes. Este es un sistema de correas en B. ¿Sí? Tenemos el motor, esta sería la rueda motriz, esta sería la rueda conducida. Este es un ejercicio que ustedes hicieron en uno de los prácticos anteriores que explicó el ingeniero García, en donde teníamos un motor y había que llevar el torque, había que transmitir potencia a un elemento que se encontraba. Bueno, está sacado de la idea de este elemento. Bueno, ¿dónde las encontramos? A las correas. Los petroleros la van a encontrar para mover la cigüeña, para extracción de los petroleros. Acá tenemos, fíjense, que todo este mecanismo, este balanceo que tenemos, ¿sí?, y que permite que esto perfore, lo hacemos a través de un sistema de transmisión por correas. Acá se ve el motor, acá se ve la rueda conducida y acá se nota la correa. Todo este sistema desde el motor, ¿sí?, hace que mueva todo este mecanismo. Ese, por eso digo que lo van a encontrar cualquiera sea la especialidad, un sistema por transmisión de correas seguramente van a encontrar. Los industriales.
Perdón que lo interrumpa. ¿Siempre la más chica entonces es la, No, no o sea, la? siempre, no siempre, Ah, eso incluso le iba a puede preguntar. ser. No, no, no siempre, siempre puedes, o sea, por lo general se trata de que la correa motriz sea la de menor diámetro. Listo, gracias, profe. Pero no siempre, puede ser del mismo diámetro e incluso puede darse la situación inversa. Bueno, los industriales, en un compresor, esto es un compresor, cualquier taller, hasta el más pequeño, tiene un sistema de compresión. Por lo tanto, fíjense, acá tenemos la rueda motriz vinculada al motor, ¿sí? Y lo que hacemos es mover una rueda conducida para generar la compresión del elemento. Esto que tiene acá es un sistema de seguridad para evitar que nos agarre la mano, esto al girar, básicamente. Eso también es importante, ya se lo, no sé en qué año lo cursa, pero lo van a ver los distintos sistemas de seguridad que se utilizan para todos estos elementos. Por tanto, nosotros tenemos que ir dándoles algunas pautas para ir cubriendo y para que vayan. Y los mecatrónicos van a encontrarla quizás en alguno de estos sistemas robotizados para la fabricación de automóviles. Si todo este sistema se mueve a través de correa, acá no se ve, pero esto es el movimiento que le transmite el elemento motriz a todo esto, se hace a través de correa. Esto son para los mecatrónicos, lo van a encontrar y lo van a trabajar muchísimo. Por eso digo que cualquiera sea la carrera que ustedes elijan, siempre van a encontrar un sistema de transmisión por correas. Es el más común, el más generalizado de los sistemas de transmisión. Bueno, en este caso, nuevamente una figura un poco más clara de lo que habíamos visto recién. Motor de un auto, ¿sí? La distribución, una correa de distribución. Correa dentada, fíjense las características también de la rueda, tiene que ser dentada necesariamente, y a esto hay que dar, a pesar de que es dentado, ¿sí? Necesariamente el diente de la correa tiene que enganchar o engarzar con el diente de la rueda, a pesar de eso se coloca un elemento tensor para poder darle para poder darle justamente acá está el elemento tensor, darle tensión, para que no se nos afloje y pueda transmitir el torque adecuadamente. Bueno, empezamos entonces una vez presentado, una vez más o menos conocido de qué se trata lo que vamos a hablar, empezamos con algunas características particulares. Dijimos que primero íbamos a presentarlo y después íbamos a ver unas características generales y características particulares de cada tipo de transmisión. Para el material de la correa, básicamente, tiene que cumplir estas condiciones. Ya dijimos que necesitamos fricción, fundamentalmente en aquellas correas que no son dentadas, ¿sí? Porque necesitamos que haya fricción para que se establezca una adecuada transmisión de la cupla del torque. Debe ser flexible el sistema. Fíjese la cantidad de vueltas que da. Si no es flexible, se me va a quebrar en cada una de las vueltas. Necesariamente tiene que ser flexible. Tiene que tener resistencia a la tracción y flexión cíclica elevadas. ¿Qué es esto? La resistencia a la tracción. Fíjense que acá, cuando entró esta rueda, este tramo se está traccionando. Y a su vez está flexionando, ¿sí? Y lo hace varias veces en toda la vuelta, entonces cíclico, hay una repetición, seguramente va a haber fatiga. Y lógicamente, como es un material, fundamentalmente son de goma, de caucho, tiene que, o sea, la humedad, todo lo que son los aceites y las grasas y el polvo, la deteriora, o sea, acorta la vida útil para la cual se diseñó el sistema. Entonces tenemos que tratar de que no sean afectadas por estos factores. Bueno, volvemos. Este sería el esquemita básico que tienen que hacer, ¿sí? Fíjense, rueda motriz.
rueda conducida. En este caso, esto está girando en sentido horario, por lo cual aparece una tensión acá, y acá tenemos otra tensión. Estos ángulos que están acá son los ángulos de arcos de contacto. Este ángulo se forma en el primer momento que la correa entra a la rueda, ¿sí?, y termina en el último momento en que la correa abandona la rueda. Y lo mismo te lo tengo para la rueda conducida. Vamos a analizar cómo varía el esfuerzo sobre la correa en distintos puntos. Y entonces empezamos por este punto A, un punto intermedio, un punto neutro, por lo cual yo voy a tener que traer una cierta tensión, un cierto valor de esfuerzo constante. Estamos analizando este esquema y está vinculado con este gráfico, ¿verdad? Entonces, partimos de este punto A. Acá tengo una determinada tensión, un determinado esfuerzo. Es constante, no está sometido absolutamente a ningún condicionante, por lo cual ese valor va a ser constante. Pero fíjense que este punto desplazándose, esto está girando, dijimos, en este sentido, va a entrar en el punto B. En el punto B es el primer punto en el cual toca la rueda. Por lo tanto, ahí la correa se tiene que ajustar sobre la rueda, ¿sí? Y fundamentalmente, cuando los sistemas ya tienen algunas horas de servicio, ¿sí?, empieza a haber vibraciones, empieza a haber juego, por lo tanto ya no están, ese ajuste se tiene que hacer. Lo que implica eso, que entre B y C se produzca un incremento del esfuerzo, ¿sí?, porque la correa se está ajustando a la rueda, se está enganchando en la rueda y se está acomodando en el canal, por ejemplo. Entonces, entre B y C hay un incremento, por eso dice flexión sobre la polea grande. Pero al ser la polea de mayor diámetro, ese valor de flexión no es tan importante. Hace todo el giro ese punto, todo el giro que está representado por esto, y cuando llega D, la correa empieza a abandonar a la polea, la empieza a dejar, ¿sí? Y entre D y E, en este tramo, esa tensión que aumentó cuando la ajustamos, empieza a disminuir, porque ya no necesita esa tensión, entonces se empieza a aflojar, y por lo tanto disminuye. Seguimos por acá. Indudablemente que acá tenemos una tensión un poco mayor, porque estamos desde el ramal tenso. Siempre tenemos un ramal tenso y un ramal flojo. Entonces, este es el ramal tenso. Por lo tanto, en este a la mitad, supongamos que analizamos a la mitad, ¿sí?, tenemos un valor constante entre E y G, ¿sí?, pero mayor que el que tenemos en el ramal flojo. Seguimos con el punto, con nuestro punto moviéndose acá, y acá va a pasar exactamente lo mismo que comentamos acá. Pero acá está más complicado. La tracción y la flexión cíclica son mucho más severas. Por lo tanto, la correa tiene que acomodarse rápidamente en una rueda de menor diámetro. Y la tensión que se va a producir, por eso dice flexión sobre la polea pequeña, va a ser mucho mayor que en este caso, ¿sí? Lógicamente, al encontrar un elemento mucho más pequeño, se flexiona mucho más, se tracciona mucho más, ¿sí? Y lógicamente estamos hablando de esfuerzos cíclicos. Entonces, esa tensión se incrementa notablemente. Hace toda la vuelta, ¿sí?, que está representado por esto, y cuando llega al punto I, entre I y J, empieza a abandonar esa polea pequeña. Y por lo tanto, esa tensión que se había incrementado rápidamente entre H y G, entre G y H, disminuye. Y nuevamente se reinicia el ciclo, volvemos al valor de A. ¿Sí?
Cuando ustedes expliquen esto, hay que explicarlo así, o sea, hacer el esquemita este y la variación del esfuerzo sobre la correa hay que ir contándola para los distintos puntos. Entonces, repasemos qué es lo que hemos hecho. En A partimos de un valor de A, en el cual yo tengo una determinada esfuerzo constante, ¿sí? Llegamos al punto B, ahí la correa se tiene que ajustar sobre la rueda, entre B y C es ese camino, por lo tanto, ¿sí? Acá la resistencia a la tracción y a la fricción son menores, porque no se, ¿qué significaría? Que no se tuerce tantos, ¿sí? Porque es una rueda más grande, por lo tanto la tensión se incrementa, hace todo el giro por acá, entre D y E abandona la rueda, por lo tanto esa tensión disminuye, pero entramos en el ramal tenso, por lo cual el esfuerzo es un poco mayor. Llega al punto G, acá sí la tensión es importante, porque se va a flexionar y traccionar rápidamente, se tiene que ajustar sobre una rueda más chiquita, la tensión es mucho mayor, hace toda la vuelta y entre I y J disminuye esa tensión y nuevamente se reinicia el ciclo. ¿Se entiende lo que hemos explicado? ¿Se entendió claro de qué se trata esto? Sí, profe, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, te escucho. Profe, si girara en sentido antihorario, ¿el ramal tenso sería el de arriba y no el de abajo? Exactamente, si gira así en este sentido, pasa a ser ramal tenso este y ramal flojo este. Gracias. Siempre el sentido de giro es el que te define el ramal tenso y el ramal flojo. Perfecto. Bien, estamos entonces hasta ahí, ¿podemos seguir? Sí, profe, ahí que dice ramal conducido. ¿Los dos son conducidos y uno es flojo y otro es tenso? ¿O hace referencia a alguno de los dos? No, sé qué quería poner con ramal conducido, pero este es el ramal tenso y este es el ramal flojo. Y eso te lo da la tensión o el esfuerzo que tenemos acá. Siempre el esfuerzo que tenés en el ramal tenso es mayor que en el ramal flojo. Perfecto, ¿ahí? Gracias. Bueno. Como todo sistema mecánico, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Las fortalezas, que son más que las debilidades, por eso se las utiliza como sistema de transmisión de potencia, es que absorben choques y vibraciones. Es un elemento de goma. Por lo tanto, ustedes saben que la goma, eso nosotros cuando estudiamos los ajustamientos, vimos, ¿sí?, que la goma absorbe vibraciones. Es aplicable a distancia entre ejes elevadas. Esta distancia entre este árbol y este otro árbol, la puedo hacer, ¿sí?, tan más pequeña, más grande. Entonces, tiene esa facilidad. Tan silenciosa por el material con el cual se está trabajando. No necesita lubricación. Tiene una larga vida útil, ¿sí? Por lo general, si el sistema ha sido bien proyectado, tiene una larga vida útil. Esto es importante. Los dos o tres fabricantes de correas se han puesto de acuerdo, han sido parámetros similares. Así que si yo tengo una correa de una marca y coloco una correa de otra marca, no voy a tener absolutamente ningún problema. Por eso dice tipos estandarizados, ¿sí? Son de fácil obtención, porque si yo no tengo, saco una correa y no tengo la correa de esa marca, puedo poner la marca competidora que va a andar perfectamente. Admiten pequeñas desalineaciones. Esto es relativo, ya vamos a ver por qué. Sí, se puede admitir en alguna posición, pero no es lo más conveniente. Pero ya lo vamos a ir charlando de a poco. Y trabajan con velocidades medias o altas. Las debilidades o desventajas.
Puede haber deslizamiento elástico, básicamente en las que no son dentadas, es lo que decíamos. Si no hay una tensión adecuada, o si no hay un elemento tensor, puede patinar. En algunos casos, me sirve como fusible. O sea, supónganse que se trabó la aplicación por algo. En los, por ejemplo, aquellos que han ido a escuela técnica sabrán que los tornos tienen sistema de transmisión por correa, porque muchas veces cuando uno está torneando, se clava la herramienta en el material. Y entonces, ¿qué pasó? Se clava la herramienta, no podemos mover el carro, el motor sigue andando, y entonces sirve como elemento flexible para que no se me queme, ¿sí? El motor empieza a patinar la correa. En algunos casos se la utiliza como elemento fusible, ¿sí? Para poder, cuando pasa estas situaciones así. No se las usa para eso, pero tiene esa facilidad. Por eso, pero el deslizamiento elástico no es conveniente, porque si no, no puedo transmitir la cumbre. Ya dijimos, profe, que el material... Sí. En ese caso, protegemos el motor, que bueno, es lo más caro. Claro, la correa, el la motor, correa quedaría... Si no te quedaría girando, te quedaría en cortocircuito y lo terminas. Claro. Claro, y la correa ya se puede llegar a quemar con el mismo roce. Claro, lógicamente, por eso. Pero fundamentalmente lo que están protegiendo es el motor. Sí, sí, sí. Porque pasaría a trabajar como si estuviera en cortocircuito. Claro. Entonces claro. Lo terminas quemando. Pero ya dijimos que la correa es de goma, por lo tanto, la temperatura no es lo más conveniente. También hablamos de que la humedad, el polvo, ¿sí?, son factores que influyen notablemente sobre el material, acortan la vida útil del elemento, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Y también se acorta la vida útil cuando no hay la tensión adecuada, porque no trabaja en las condiciones. La correa se tiene que ajustar en el canal y trabajar por fricción adecuadamente. Si no la hacemos ajustar, va a patinar y se va a ir desgastando inútilmente sin transmitir todo el torque que nosotros tenemos. Ese es uno de los efectos importante. Otros factores que afectan la vida útil de la correa. Y si se fijan en esta torta, los dos factores importantes que afectan, o tres, hagamos tres factores importantes, son: el primero, ¿sí?, el mantenimiento inadecuado de la transmisión. Ahí ustedes van a tener responsabilidad total y absoluta, ¿sí? Como digo, industrial básicamente trabaja en todo lo que es la gestión de mantenimiento, o la gran mayoría va a ser en gestión de mantenimiento. Por lo tanto, si no hay un mantenimiento adecuado, fíjense, de esta torta de los factores que afectan la vida útil de la correa, fíjense qué importante que es el mantenimiento. O sea que hay que controlar, hay que hacer inspecciones visuales, hay que fijarse si no hay polvo, si no hay humedad, todo eso permanente. Los factores ambientales, ¿sí?, que son los que están asociados al mantenimiento, son importantísimos. Y bueno, y lógicamente, acá también están, ¿no?, porque la instalación inadecuada, la torta negra esta, la instalación inadecuada es porque la va a hacer un operario, pero justamente el operario está a cargo de ustedes, por lo cual ustedes tienen que buscar que ese operario sepa hacer una instalación correcta, porque uno de los factores que influye sobre la vida útil de la correa. Entonces, como siempre les reitero, tenemos que rodearnos de la mejor gente, de la más idónea, ¿sí?, y si no la tenemos, tenemos que lograr que se capacite. Son los tres factores. Y bueno, después tenemos componentes defectuosos, que ya no es inherente a ustedes, por ahí salen falladas, ¿sí? Lo que hay que hacer es tirarla, muchas veces no te las cambian, ¿sí?, una vez que salió. No está. El almacenamiento, cuando uno guarda, o sea, por ejemplo, si en una empresa se compran correas para almacenar y para tener un cierto stock, si no se las almacena en lugares secos, frescos, que no estén sujetos a polvo y todo, también los afecta, ¿sí?, a pesar de que no se usa. Entonces, el almacenamiento inadecuado es un factor que hay que tener en cuenta.
Y el último, la transmisión mal diseñada, eso ya no es inherente a usted, sino que ya es inherente al proyectista que le hizo el sistema. Bueno, este cuadrito es un cuadro que va a aparecer en todos los sistemas de transmisión que vamos a ver a partir de ahora. Por lo cual, fíjense, esto nosotros lo llamamos la comparativa entre los sistemas de transmisión. ¿Sí? Fíjense que tenemos en la primera columna el engranaje, en la segunda columna las cadenas, y de ahí para allá tenemos todo lo que son los distintos tipos de correas. Analizamos el torque, analizamos la potencia, la velocidad, ¿sí?, la posición de los ejes, el rendimiento y las ventajas y desventajas. Este cuadro lo tomamos frecuentemente en los exámenes, ¿sí?, le llamamos la comparativa, ¿sí?, entre... Así que este cuadro va a aparecer hoy día, aparecerá la clase que viene cuando veamos cadena, aparecerá la tercera clase cuando veamos engranaje, ¿sí?, porque es un elemento en el cual me está comparando los distintos sistemas de transmisión, cada uno con sus ventajas y sus fortalezas y debilidades. Por eso es importante y es un cuadrito interesante para justamente poder comparar esos parámetros. Bueno, empezamos. Ahora hablamos de las ruedas. Ya hemos hablado algo de las correas. Hablamos de las ruedas. Esta es la rueda de una correa de un B, en el cual acá se alcanza a ver medianamente, acá se ve mejor, para una poli B, ¿sí?, el canal. Ahí tiene que ajustar la correa. Y esta es la rueda de una correa dentada. Estas son las ruedas correspondientes, las poleas correspondientes. Y ahora les presentamos entonces los distintos sistemas. La trapezoidal típica es esta, en el cual tenemos todo este elemento de goma, tiene por fuera una especie, tiene goma, pero también tiene una resina que le da resistencia, ¿sí? Y esto que se ve acá son cordones de acero por lo general, que son los que le dan resistencia mecánica, ¿sí? Porque si fuera exclusivamente goma, esto se estira y bueno, no lo puedo hacer que se vuelva. Entonces, con los cordones estoy dándole resistencia mecánica. La correa, esto se llama trapezoidal o correa en B. Acá tenemos una trapezoidal que tiene dentado. Esta es la dentada clásica, la dentada sincrónica. Esta es una poli B, una correa que tiene distintas canaletas. Bueno, la trapezoidal múltiple. Y esta es una correa particular para alguna aplicación muy especial. Básicamente los sistemas que se van a encontrar va a ser la correa en B, la correa sincrónica y la poli B. También tenemos correas planas. Correas planas, la correa, fíjense que la sección, una sección plana, también tiene cordones para darle resistencia mecánica, y acá no se alcanza a ver, pero la polea, justamente para que la correa no se vaya hacia uno u otro lado, tiene un bombé, una curvatura, en la parte superior, de tal manera de lograr el ajuste de la correa sobre la polea. De las correas planas, vamos a mencionarlas solamente. Se trabaja mucho con las correas en B, han caído bastante en desuso las correas planas, pero bueno, hay algunas cuestiones hay que mencionarlas para que la... Acá tenemos la correa en B, esta sería, esto que está en rojo sería la polea, las canaletas, ¿sí? En este caso tengo tres ramales. La buena práctica dice que si se rompe uno de los ramales, la correa de uno de los ramales, debo cambiar los tres ramales. Porque si yo se rompió esta, coloco una nueva, esta nueva va a estar más tensionada que las otras dos. Entonces, lo que dice la buena práctica,
Sí, vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que enseñar la buena práctica, o la buena técnica. Lo que se dice es que hay que cambiar los tres ramales. Que se hagan los talleres, bueno, esa es otra cuestión. Pero nosotros tenemos que darle lo que se recomienda, lo que recomienda el fabricante. Bueno, acá tienen una imagen, otra polea en B. Tiene que ajustar acá la correa trapezoidal, ¿sí? Acá se ve cómo se transmite. Distintas imágenes. Como siempre les digo, nos tenemos que hacer entender los ingenieros a través de las imágenes. La correa dentada, la cual fíjense que tiene dentado y lógicamente ese dentado tiene que engranar en los dientes que tiene la rueda. Acá, esto de neoprene, que son estos materiales nuevos sintéticos, son polímeros, ¿sí? Por debajo tiene nylon, la cara exterior, y lógicamente tiene los cordones, que son los que le dan la resistencia mecánica. Bueno, otra imagen de una correa dentada. Distintas imágenes. Cuando tenga que esquematizar uno de estos sistemas, esquematícelo de esta manera, ¿sí? Incluso no hace falta que dibujen todos los dientes. Con que dibujen un par de dientes, dos o tres dientes, listo, ¿sí? No traten de hacer toda la vuelta porque no sirve. Lo que hacen es un solcito, y le meten ahí arriba una cosa negra que no se sabe qué es lo que. Traten de dibujar, ¿sí? Los esquemas, valoramos mucho la esquematización, porque como siempre digo, los ingenieros nos tenemos que hacer entender a través de la esquematización. Así que traten de practicar esquemas. Bueno, acá tenemos un sistema, una foto de una instalación real, en el cual tenemos, bueno, también es importante no solamente que miren la fotito, ¿sí? Sino que también miren, ¿sí? Ustedes ya empiecen a adquirir algunos criterios, el estado en el que se encuentra esta rueda, la cantidad de polvo que tenemos. Está bien, hay industrias que generan polvo siempre. Pero bueno, ahí está la mano del ingeniero de mantenimiento que tiene que observar estas cosas cuando hago el mantenimiento. Fíjense en el óxido que tiene esta rueda. Acá esta se está oxidando. Entonces, todas esas cuestiones, cuando ustedes hacen el mantenimiento programado, hay que tenerlas presentes. Hay que tenerlas, hay que mirar, hay que hacer, sacar todo esto, rasquetear, eliminar este óxido, pintar nuevamente, bueno, hacer todas las acciones que sean necesarias para evitar que pase esto y que se vea, ¿sí? Porque lógicamente también hace a la imagen del ingeniero de mantenimiento. Acá tenemos una correa Poli-B, para que se vea, ¿sí? Una linda foto donde tenemos una correa Poli-B montada y acá se vería la representación de esta situación. No traten de dibujar en perspectiva, los ingenieros no dibujamos en perspectiva. Está puesta la imagen en perspectiva para que aquellos que nunca vieron estos sistemas lo entiendan y lo vean, ¿sí? Pero los ingenieros dibujamos en planta, en vista superior, vista lateral izquierda, vista lateral derecha. Todas esas cuestiones se las han enseñado en dibujo. Entonces, traten de usar todos los criterios que les enseñaron en dibujo. Bueno, volvemos al esquema básico de correas, que es el esquema que habíamos planteado recién. En este caso, fíjense, tomamos el mismo sentido de giro, por lo tanto, esto me define el lado tenso y esto me define el lado flojo. El arco de contacto, el θ sub 1, ángulo de contacto de la polea menor, acá está marcado el ángulo de contacto de la polea mayor. Esta distancia entre centros es la C, y cada una de las poleas tiene un diámetro característico. El diámetro de las poleas están dibujados los diámetros primitivos correspondientes. Este sería el esquemita que hay que hacer si les pedimos una transmisión por correas. Esto es lo que hay que hacer. Son dos o tres líneas.
También es importante, ¿sí? Si estamos marcando un sólido de revolución, indicar los ejes correspondientes, ¿sí? Indicar los ejes. Todas esas cuestiones son básicas para que se entienda qué es lo que es lo que estoy dibujando. Bueno, volvemos a ver algunas fórmulas para calcular. Estas fórmulas tienen un desarrollo matemático, pero como siempre menciono, estamos en un curso de mecánica. Y fundamentalmente el desarrollo matemático es importante, pero cómo llegamos a esa fórmula final nos demandaría tiempo, no digo que no sea importante, pero nos demandaría tiempo y lógicamente perderíamos el eje para el cual nosotros nos estamos orientando. Por lo cual vamos a poner solamente la fórmula final, en donde yo voy a tener un ramal tenso, esto está girando en este sentido, por lo tanto este es mi ramal tenso y este es mi ramal flojo. El ramal tenso tiene una tensión que voy a mencionar, que voy a denominarla con T mayúscula. El ramal flojo tiene una tensión que denomino T minúscula. La relación que existe entre las dos tensiones, entre el ramal tenso y el ramal flojo, es proporcional. El coeficiente de fricción, esto que está con F, el coeficiente de fricción, y al arco de contacto. Correspondiente. En realidad no es proporcional. Hay una relación a través del número neperiano, ¿sí? Un logaritmo natural. Todo esto sale de desarrollo matemático. Si a alguno después le interesa analizar ese desarrollo, se lo paso. Pero es una relación que está en función, ¿sí? Del coeficiente de fricción. Esto generalmente en física lo deben haber denominado con la letra mu, y del arco de contacto. Para cuando no tenemos movimiento. Cuando hay movimiento, aparece la fuerza centrífuga, y por lo tanto tengo que considerar el valor de la fuerza centrífuga. Esta es la relación básica que rige las tensiones en la correa. A través, esto se analiza a través de lo que se conoce como el teorema de Pruning, que es un teorema que llega a esta fórmula final. Pero como digo, nos llevaría unos minutos y por lo tanto esos minutos nos quitarían espacio para poder hablar sobre algunas otras cuestiones que hacen a ustedes. El diagrama o el desarrollo matemático de eso, de Pruning, lo pueden ver ustedes tranquilos en su casa. Sin... Bueno, como dije, hay distintas formas de transmitir. Esta es la transmisión por correa abierta, la tradicional, rueda motriz, rueda conducida. ¿Sí? Pero también se puede transmitir por correa cruzada. Hay que tener cuidado acá, estos dos, al cruzarse, estos dos ramales no se estén tocando, porque si no va a haber un desgaste prematuro, ¿sí? Entonces, esta es la transmisión por correa cruzada. Y tenemos... Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué se utiliza para separar en la cruzada? No, acá dice, fíjate, se debe procurar, no exista contacto, para evitar se recomienda que la distancia entre ejes sea mayor que 30 a 35 veces el ancho de la correa. Ah, bien, perfecto. Aumentar la distancia, ¿sí? Aumentar la distancia entre centros. En semicruzada, nosotros decíamos entre las fortalezas que admite desalineaciones. En este caso, podríamos considerar que acá tenemos una desalineación. ¿Sí? Fíjense cómo está trabajando, lógicamente está exagerado un poco, pero cómo está trabajando la correa. Hay situaciones, por ejemplo, acá tengo que transmitir desde un árbol que se encuentra perpendicular a la pantalla, hacia un árbol que se encuentra en esta posición. Por lo tanto, no me queda otra que utilizar este tipo de transmisión. Lógicamente hay que tratar de evitarla porque la correa no trabaja en las condiciones más óptimas. Sí, puede trabajar, sí, pero fíjense que está forzada incluso. En algunos casos puede ser que se salte cada vez que
Entonces, hay que, a veces no nos queda otra. El diseñador, el proyectista, ¿sí?, tiene que hacer, tiene que analizar la situación más conveniente. Y bueno, y lógicamente, a veces la situación más conveniente es esta que está marcada acá. Pero tenemos que eso redunda en que aparecen otros factores, como la vida útil de la correa, porque lógicamente no está trabajando en las mejores condiciones. Y necesariamente, como les dije, es un sistema que necesita atención. O sea, porque una de las debilidades decía que había un acortamiento de la vida útil por falta de tensión. Bueno, esta es la rueda tensora, ¿sí?, que se desplaza, por lo general siempre tiene, se desplaza a lo largo de una corredera, de una ranura, y que hace que se tensione y que tenga la tensión adecuada para que la correa no patine. En este caso acá tenemos un tensor, ¿sí? El tensor, bueno, en este caso le damos tensión aflojando esta tuerca y desplazando el elemento para poder lograr tensión. Hay distintas formas de tensionamiento, ¿sí? Esto también es función del diseñador que está haciendo el sistema. Pero bueno, a esto le he puesto algunos. Hay un montón de sistemas de tensión. Bueno, analicemos algunos parámetros de las correas. Y algunos esfuerzos, fuerzas que están actuando. Por ejemplo, en las planas, el único esfuerzo que tengo para que se mantenga sobre la polea, esto me estaría dando la polea, esto me estaría dando la correa, existe una fuerza N normal, ¿sí?, y lógicamente el sistema reacciona, tercera ley de Newton, con una fuerza en sentido contrario. En el caso de las correas en B, tenemos la fuerza que mantiene sobre la canaleta y a su vez dijimos que la fricción se realiza sobre las caras laterales, sobre los taludes estos. Por lo tanto, aparecen fuerzas normales sobre cada uno de los laterales. Sí, hay algunas también, esto que he puesto acá, es para confundirlo, sí, esto tendría que sacarlo, pero hay algunas análisis geométricos entre las distintas fuerzas, ¿sí?, que están dadas por los ángulos que forman y que permiten determinar la fuerza de rozamiento. No me interesa, lo que me interesa básicamente es que ustedes indiquen cuáles son las fuerzas que están planteando y que tenemos utilizando. Acá hay un ejemplo un poquito más claro. Como dijimos, esto es una correa plana. La fuerza que mantiene la correa sobre la polea, el sistema reacciona con una fuerza de la misma intensidad y de sentido contrario, y lógicamente entre la polea y la correa voy a tener una fuerza de rozamiento. De igual manera, sobre la correa en B, voy a tener las tensiones o los esfuerzos sobre los taludes, y voy a tener una fuerza que va a estar actuando sobre para mantener la correa en su posición. Y aparece el fuerza de rozamiento sobre cada una de las caras. Acuérdense que el máximo o la fricción se produce sobre los laterales de la correa en B. Por eso hablamos de una fricción, porque esa fricción se reparte entre esta cara y la del otro lado. Bueno, para determinar los ángulos de contacto, esto lo van a aplicar ahora con el ingeniero Lazo, cuando tengan la práctica. Así que esto lo vamos a pasar rápidamente. Esta formulita, sí, hay que marcar. Todavía hay gente que sigue entrando a esta hora. Esta formulita no hace falta que se las aprendan de memoria. Directamente, esto está, incluso está en el catálogo. El catálogo, los catálogos de correa son los catálogos muy completos. Los catálogos de correa, hay que leer los catálogos de correa porque hay muchísima data, ¿sí?, en los catálogos. Y todas estas fórmulas están en los mismos. Así que todavía no hace falta, sí, que tenga una idea de qué depende el arco de contacto. Por ejemplo, el diámetro de la rueda mayor, del diámetro de la rueda menor, de la distancia entre centros. Aquí tenemos, acuérdense que esta es una transmisión abierta, la tradicional.
los arcos de contacto son distintos, tanto para la rueda más chica como para la rueda más grande. La longitud de la correa, pero acá no nos vamos a detener porque esto van a hacer ustedes en la selección, cuando ahora planteen la práctica, y bueno, ahí la van a aplicar todas estas fórmulas correspondientes. Para cuando tenga un sistema de transmisión por correas cruzadas, el arco de contacto es exactamente el mismo para los dos lados, por lo tanto hay una sola expresión para calcular ese arco de contacto, y bueno, y la longitud de la correa está dada por esa fórmula. Fíjense que los parámetros que participan son los mismos, distancia entre centros, diámetro de la polea mayor, diámetro de la polea menor, o arco de contacto cuando estoy calculando la longitud. Así que los parámetros son 3 o 4. Bueno, de la tensión, esto es lo que está, tensión en el ramal tenso, ya dijimos que teníamos que tener tensión en los ramales, básicamente. El catálogo también especifica, más adelante vamos a ver alguna cuestión, pero el catálogo especifica exactamente cuál es la tensión o cómo podemos calcular esa tensión. Incluso creo que el ingeniero Lazo, cuando haga la selección, hace un apartado respecto a la tensión que tiene que tener la correa. Así que tampoco me voy a detener demasiado en eso. Correas planas. Veamos algunas características de las correas planas. Son flexibles, incluso tienen más flexibilidad que las correas en B. Permiten trabajar en radios con poleas pequeñas, ¿sí? Trabajan con potencias y velocidades elevadas. Requieren de tensiones de montaje altas. En este caso necesitamos una tensión alta porque sí tiene mucha posibilidad de que resbale, ¿sí? Y si nosotros aplicamos una tensión alta, estamos sobrecargando, estamos precargando los árboles. Eso también, por eso hay que fijarse, fijarse, ventaja siempre, o sea, esto tiene también contraindicaciones, como los remedios. Los remedios me mejoran en un sentido, pero tienen contraindicaciones para otras cosas. Acá también, mejoramos, si le damos tensión, vamos a mejorar, vamos a evitar que patine, pero lógicamente estamos precargando con una fuerza de flexión a los árboles. Y pueden funcionar por ambas caras, como pasa acá, como está este esquema indicado. Antiguamente eran de cuero, hoy es imposible una correa de estas características, nos saldría carísimo, ¿sí? Y actualmente las pocas aplicaciones, no es tan generalizado el uso de una correa plana, son de los materiales estos sintéticos, el elastómero, los polímeros, ¿sí? Que son especies de resinas y que tienen, lógicamente, los cordones para darle resistencia. Acá está cómo es estructuralmente, una correa plana. Tiene una capa de recubrimiento de tejido elastomérico o cuero, o son de tejido elastomérico. Tiene una capa de tracción, que esta es la que da la resistencia mecánica. Puede ser de cinta de material plástico, ¿sí? O sintético, o también pueden ser cordones de acero, cordones, sí, dependiendo de la calidad de la correa. Y después tiene una capa de adherencia, que es la que da la fricción correspondiente. Estas son las capas que forman una correa plana. Para seleccionar la correa plana, en realidad para seleccionar cualquier tipo de correa, necesito tener estos datos de entrada. ¿Qué potencia necesito transmitir? ¿Cuál es la velocidad de la rueda motriz? ¿Y cuáles son los factores ambientales que tenemos? Si hay polvo, si hay humedad. Y bueno, y para seleccionarla, una vez que defino todo eso, recurro a un catálogo, donde me da básicamente un catálogo de características,
digo que no hacemos demasiado hincapié en lo que son las correas planas porque no es tan generalizado su uso, ¿sí? Están quedando sistemas de correas planas en instalaciones bastante antiguas. Aquel que ya ha estudiado en las escuelas técnicas, en los talleres de las escuelas técnicas, todavía hay máquinas y herramientas que tienen correas planas, ¿sí? Deben haber visto, pero generalmente en la actualidad se los plantea o correas en B o correas dentadas. Este es un catálogo, la hoja de un catálogo con distintas características. Como siempre, tenemos que calcular las dimensiones, la relación de transmisión, ¿sí? Tenemos que seleccionar la correa, tenemos que calcular este parámetro, la potencia unitaria básica, que es el parámetro que nos va a permitir la potencia que yo tengo que transmitir. También el catálogo me puede dar la distancia entre centros o la calculo, y en una correa plana lo que determinamos es el ancho de la correa. El ancho de la correa entre la potencia que yo tengo y la potencia unitaria. Esos son los parámetros, este sería el parámetro básico que yo tengo que calcular en una correa plana. Para una correa en B, que este seguramente va a ser el cálculo que van a hacer con el ingeniero Lazo en la próxima hora, los datos de entrada, exactamente los mismos que habíamos visto recién, potencia, velocidad de la rueda conductora, la N1, ¿sí? Se puede tener la velocidad de la rueda conducida, se puede tener la distancia entre centros, trataríamos también que analizar los factores ambientales, y los datos de salida. Básicamente lo que voy a determinar es el número de correas. Primero voy a determinar la sección, sacar las características de las poleas y determinar cuántas correas necesito para transmitir esa polea. Ese es el cálculo básico que van a hacer en la parte práctica, que lo van a hacer a través del catálogo. En una correa en B o correa trapezoidal, se denomina a la sección transversal, o sea, la sección transversal de la correa se la distingue de distintas maneras. Z, algunos utilizan 0, A, B, C, D, I. Y fíjense que las dimensiones que se dan son esta dimensión A, esta dimensión H, ¿sí? Y esta dimensión A sub P. Y el ángulo este es 40 más menos 2 grados, ¿sí? Este es el ángulo de apertura, el ángulo que me definiría el ángulo de la canaleta, ¿sí? Generalmente se la selecciona por la sección de la correa. A partir de la potencia y a partir del número de vueltas de la rueda pequeña. El catálogo también me va a dar, una vez que yo tengo la sección, me da las dimensiones de la polea, ¿sí? Me da las dimensiones de la polea, me da el diámetro primitivo, ¿sí? Me da el ángulo de ranura, este ángulo, me da todas las dimensiones. Podemos hablar de ranuras normales o ranuras profundas. El catálogo también me da, este catálogo que estoy utilizando es el catálogo Dunlop. No recuerdo cuál es el que le utiliza el ingeniero Lazo, pero bueno, el catálogo está puesto en la página de la cátedra, así que ya pueden tenerlo, ya pueden disponer de él. Para una correa en B, hay que determinar lo que se llama la potencia de diseño, afectarla por un factor de servicio a la potencia nominal, la potencia que yo conozco. Ese factor de servicio está en función del tipo de máquina motriz y de la aplicación. Con ese dato y con la velocidad de la rueda más pequeña, determino la sección de la correa, calculo los diámetros primitivos a partir de la relación de transmisión, y determino el largo de la correa. Teniendo el largo de la correa, calculo la potencia básica, ¿sí? Corrijo el arco de contacto y la longitud. Y en definitiva, avanzo un poquitito más y después vuelvo a esto.
Bueno, acá está el coeficiente de corrección de la potencia, el factor de servicio, en función de si es un servicio hasta 7 horas diarias, intermedio, si es un servicio normal o si es un servicio continuo, y en función de la aplicación. Eso para determinar el factor de servicio. Para elegir la sección de la correa, van a utilizar un gráfico como este, en el cual tenemos en abscisa la potencia corregida, en ordenadas las revoluciones por minuto de la polea más chica, y entrando con esos dos datos, selecciono la sección. Sí, hemos dicho que acá era Z, O. Sí, hay catálogos que le llaman O, hay catálogos que le llaman Z. Y con eso me voy a una tablita como la que aparece acá y calculo la potencia base. Todo este cálculo, ojo, eso es un dato importante. Sí, tenemos tantas tablas como secciones tenemos. Por lo tanto, siempre hay que mirar, hay que buscar la tabla que corresponde a la sección que nosotros hemos elegido, ¿sí? Porque vamos a tener una tabla que es igual o parecida, pero que dice sección C, ¿sí? Ojo con eso, siempre los catálogos hay que mirarlos, igual que las unidades. También voy a elegir la longitud. Y una vez, fíjense que la longitud también la elijo en función de la sección, ¿sí? Por lo tanto, me va a dar una corrida 77, ¿sí? Ojo con eso. Con todos esos datos, como dije, lo que tengo que analizar es el número de correas. El número de correas. Acá hay distintos criterios, ¿sí? De qué número de correas es óptimo. Algunos dicen que hasta 5 tantos ramales por correa podemos utilizar. Más de 5 ya se complejiza bastante el sistema, pero y la buena práctica dice una cosa y quizás lo que encontramos en el taller es otra. Entonces, hay que tratar de llevarlo todo a la no buena práctica. Pero en el taller, porque me ha pasado que después vienen los estudiantes o viene algún ingeniero, pero yo me encontré que, bueno, sí, lógicamente, en la calle vas a encontrar de todo. Bueno, me salté esta hoja, porque quería más o menos seguir con el proceso de selección de la correa en B, pero acá nosotros tenemos el parámetro de la distancia entre centros, ¿sí? La distancia entre centros está condicionada, por ejemplo, cuando los ejes o los árboles son inamovibles. No tengo la posibilidad de mover los árboles, por lo tanto ahí tengo una distancia fija. Esa distancia entre centros puede ser cualquiera. A veces está condicionada por la situación, que no hay más espacio y no me queda otra que colocarlo ahí. Pero cuando no tengo problema de espacio, ¿dónde coloco las dos ruedas? ¿A qué distancia coloco una rueda de la otra? Bueno, a veces cuando no se tiene experiencia o cuando son los primeros trabajos, hay que basarse en algo. Bueno, acá les he puesto dos formulitas o dos, estas son sacadas de taller, en los cuales puedo calcular o puedo estimar una distancia entre centros, en función del diámetro primitivo de la rueda conducida o en función de la relación de transmisión y el diámetro primitivo. Como para arrancar con algo, lógicamente que después ustedes cuando hagan la selección de la longitud, cuando elijan la longitud, esa les va a dar exactamente la distancia en la cual van a tener que colocar las poleas. Acá este valor es el que me va a definir, porque esto ya está, esa es la longitud que tiene. Por lo cual, para partir, sirven esas formulitas, como para tener una idea y poder estimar un valor de C. Pero después está condicionado a la longitud que va a tener la correa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos ahí? Sí, bro.
Bueno, vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a ver quiénes son los que están conectados. Quiero todas las cámaras prendidas, o los que estén, por supuesto. No creo que estén todos. Va, a ver, quiero verlos. Quiero conocerlos. Y... bueno, ahí va, bien, me parece excelente, excelente que estemos ahí. Entiende lo que estamos hablando, fundamentalmente las señoritas que seguramente... si no han ido a una escuela técnica, es más improbable que conozcan de estos sistemas, ¿sí? Acá en la tercera hoja nadie conectó la cámara. Todos estos están durmiendo la siesta o se fueron, dejaron prendida la cámara y se fueron y están tomando un café. Las primeras pero, hojas, sí. Algunos en el chat pusieron que no tienen cámara la computadora. Bueno, puede ser, está bien, perfecto, pero los que tengan cámara los quiero conectados, así los vemos y así para sabemos si están en línea. Bueno, y poder conocerlos, porque este año también se presenta como que no nos vamos a poder ver presencialmente, por lo tanto, es importante que nos estemos conociendo. Bueno. No son tantos los que están conectados. Hay 159 participantes. Sí, en realidad hay 158 porque está hoy conectado allá y está por ahí, creo, conectado el ingeniero Lazo. Con lo cual, de los 158 participantes, alumnos participantes, ha prendido su cámara unos 50. El resto o no está o se fue a dormir, prendió la cámara y se fue a dormir. Bueno, ¿estás entendiendo lo que estamos hablando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, vamos, profe. Entonces, sigamos a ver si no nos queda. Entonces, estábamos en la selección de las correas en B. ¿Sí? Esto, como digo, lo vamos a ver, lo van a ver con el ingeniero Lazo. Seguramente también van a hacer la selección de una correa dentada. No sé si les alcanzará hoy día, si lo irán hoy día, o lo harán en dos partes. Para la correa dentada, lo que necesito son los mismos datos, o datos parecidos. Perfecto. Y los datos de salida, en este caso, necesito el ancho de la correa y el paso. Son dos parámetros característicos. Bueno, estas son las características principales de la correa dentada. Fundamentalmente, el más importante, estas dos, engrane antideslizamiento. Como hay un engrane, es muy difícil que patine. Y podemos transmitir, por eso se las utiliza para el automóvil, podemos transmitir un amplio rango de potencia. Esas son las dos, yo creería que son las dos condiciones principales que cumple una correa en B, una correa dentada, perdón. Bueno, para la correa dentada van a utilizar un gráfico como este. Uno de los fabricantes de correa dentada más característicos es Gates. Lamentablemente el catálogo está en inglés, así que para ustedes lo manejan el inglés, así que con esto van a sacar, van a elegir el ancho de la correa, en este caso se selecciona el ancho y no la sección. Bueno, he puesto solamente la primera gráfica, en la práctica, de ahí vamos a seleccionar el paso. Y bueno, hay una serie de parámetros, también hay que calcular la potencia base, hay una serie de cuestiones similares que tenemos que calcular para esta correa. En este caso he puesto solamente la gráfica que me permite determinar el ancho. Bueno, vamos a las cuestiones, estamos en el tercer punto que decía instalación y montaje. Fíjense que lo correcto es que la correa me quede montada de esta manera. Ya dijimos que hace fricción en los laterales, ¿sí?
Es importante que no se introduzca esto incorrecto porque puede deformarse, ¿sí? Entonces, es siempre que quede bien al ras de la polea. El otro tema decía, admite pequeñas desalineaciones, pero en este caso, estas no son pequeñas desalineaciones. Porque fíjense que acá está tocando, acá va a tocar el lateral de la polea, ¿sí? Y entonces todos esos contactos, todos esos roces, provocan, ¿sí?, que es la correa, el acortamiento de la vida útil. Con lo cual, las desalineaciones son admitidas, pero muy pequeñas, ¿no? Estas desalineaciones. Cuando haga el mantenimiento, hay que limpiar esta zona, hay que rasquetear esta zona, porque lógicamente hay una degradación del material y las pequeñas partículas que se van degradando se van acumulando en el fondo de esta canaleta. Por lo tanto, hay que hacer la limpieza, como está haciendo este señor, la limpieza adecuada de las canaletas. Y lo que me está indicando esto, que en la medida de las posibilidades, tengo que tener una perfecta alineación entre una rueda y la siguiente. Eso es lo más correcto, ¿sí? Las pequeñas desalineaciones van a producir estas situaciones, que están exageradas, pero lógicamente la correa no va a trabajar de la mejor manera. Ahí hay un mensaje que ya lo dimos, no mezclar correas usadas con correas nuevas. Si se rompió, supónganse que tenemos 3 ramales, si se rompió uno de ellos prematuramente, algún tema, es conveniente cambiar los 3 ramales, porque como dice abajo, las correas nuevas sobrecargarán a los árboles. Vamos a tener trabajando 2 ramales a una tensión y un tercer ramal a una tensión. Y tampoco, para montarla, hacer lo que está haciendo ese señor en la figura a la derecha, ¿sí? No introducirlo de esa manera porque lo que estamos provocando son daños a la correa y a la polea. Lo que se hace es dar un pequeño giro y la correa se entra en la canaleta fácilmente, ¿sí? Como está haciendo acá. No de esta manera, porque indudablemente que ahí estamos provocando deterioro en la correa y estamos provocando deterioro en la polea. Son recomendaciones que parecen obvias, pero que no son tan obvias, ¿sí? La mayoría de las veces no son tan obvias, por eso las estamos mencionando. La frecuencia de las inspecciones. Bueno, la frecuencia de las inspecciones, la imagen que tiene es la imagen de una correa plana. La frecuencia de las inspecciones, y va a estar en función de los factores, básicamente en función del mantenimiento y de los factores ambientales. Si tenemos temperatura, ¿sí? La importancia del equipo. Hay veces, hay situaciones en las cuales yo no puedo tener parado demasiado tiempo el equipo, porque es un proceso continuo, porque, porque tengo un fluido, un líquido que estoy manejando y que se puede endurecer. Entonces la frecuencia de las inspecciones va a estar en función de esa aplicación. El mantenimiento, dijimos que era una responsabilidad casi exclusiva del ingeniero de mantenimiento. Como siempre, y fíjense lo que recalca acá, como siempre, rodearse de la persona idónea. Con lo cual necesitamos personal calificado, porque un personal calificado no va a hacer eso que estábamos mostrando recién, para insertar la correa en la polea, utilizar un tipo de barreta. No lo va a hacer, ¿sí? Directamente. Es conveniente desconectar el equipo. Ha habido muchos accidentes porque uno estaba cambiando la correa y vino un volado y prendió la máquina.
quedaron los dedos entre la correa y la polea. Así que ojo con esta cuestión. Sí, una de las, los otros días estábamos trabajando con los estándares del ingeniero industrial y dice que las distintas materias tienen que generar en el estudiante las condiciones, o tienen que tratar de generar en el estudiante condiciones y criterios de higiene y seguridad. Bueno, todas estas condiciones que nosotros estamos mencionando son condiciones de criterios de higiene y seguridad. Utilice ropa adecuada, ¿sí? Mantenga libre el acceso a las transmisiones. ¿Sí? Estamos cumpliendo como materia, ¿sí? Ustedes van a tener una formación y cada una de las materias le tiene que aportar determinadas cuestiones, tanto técnicas o específicas de la materia, como algunas que son generales. Una de las generales es condiciones de higiene y seguridad. Bueno, en estas recomendaciones estamos dando condiciones de higiene y seguridad, a pesar de que no es la materia específica, pues ustedes van a tener una materia que se va a llamar higiene y seguridad. Bueno, mantenimiento preventivo, es lo que decía. Dependiendo del tipo de transmisión, acá las clasificamos en transmisiones críticas y transmisiones normales. Las críticas, aquellos que están asociadas a un proceso continuo, a un proceso que no puedo parar, que no puedo tener mucho tiempo parado. Por lo tanto, tengo que hacer una inspección rápida, visual y auditiva, cada una o dos semanas, una transmisión normal una vez al mes, y lógicamente establecer un mantenimiento preventivo y programado, ¿sí? A veces anual, acá habla de cada 3 o 6 meses. Lógicamente el mantenimiento tiene un costo por estar parado el sistema, todo eso. Entonces tengo que analizar si me conviene cada 3, cada 6 o un mantenimiento anual. Bueno, la localización de averías. Fundamentalmente esto no solamente es aplicable a lo que es correa, sino que es aplicable también a todas algunas preguntas de estas a cualquier sistema de transmisión mecánica. ¿Qué funciona mal? ¿Cuándo ocurrió? ¿Con qué frecuencia se produce? ¿Cuál es la aplicación? ¿Sí? Bueno, y las últimas sí están específicamente dadas para correas. Pero en realidad las primeras preguntas pueden ser aplicables a cualquier sistema mecánico. Para cadena lo mismo y para engranaje también. Bueno, y acá también les he puesto una serie de condiciones básicas. He marcado en rojo las que yo considero que son las que tenemos que tener en cuenta en primera medida. ¿Sí? Las demás sostengo. Hay muchas condiciones que parecen muy obvias, pero que cuando uno está en un taller no son tan obvias. Bueno, las que he puesto en rojo, analicemos este que está puesto en rojo. Incremento de temperatura. Ya vimos que el incremento de temperatura no es conveniente en la correa, ¿sí? Porque puede afectar la composición del caucho. Verificar que las transmisiones estén correctamente montadas y firmes. Vibraciones en las transmisiones pueden significar exceso de fuerza aplicada. Considero que, o sea, esto es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Pero hay algunas que son de condición obligatoria y otras no tanto. Entonces, denle esto, manténgalo. Yo consideré que estas que puse rojo son las importantes o son las relevantes, pero todo tiene. Bueno, seguimos produciendo gel. Cuando inspecciono correas. Esto es lógico, revisar, hay que mirar. Ahí después vamos a ver un videito en donde se ven algunas fisuras, algunos cortes, el deshilachado de las correas, ¿sí? Eso es a simple vista, esa es una inspección visual.
En las correas de tipo B, la temperatura no debe ser mayor de 60 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, lo que habíamos dicho recién, todo el juego de las correas debe ser reemplazado, aun cuando se encuentre solo una correa dañada. El desalineamiento debe ser menos de medio grado o una décima de pulgada por pie. Fíjense, son valores muy pequeños, ¿sí? Esos valores, por eso, porque habla de admite pequeña desalineación. Estas son las pequeñas desalineaciones. Desalineaciones mayores acortan notablemente la vida útil del sistema de transmisión. Y bueno, y acá están las reglas básicas. Poca tensión, poco tensionado del sistema, la correa resbala. Mucha tensión, ¿sí? Estoy produciendo flexiones importantes sobre los árboles. Por lo cual, la solución o la recomendación es que la tensión correcta es la más importante. Hay que analizar, y en el catálogo de correa hay un apartado que hace alusión a todo lo que es el tensionado. Así que léalo, ¿sí? Fíjense que esa parte está todo diagramado. Creo que con el ingeniero Lazo también trabajan sobre la tensión. Pero en el catálogo está todo indicado. Hay un apartado completo que habla de tensionado. Bueno, ya dijimos que el almacenamiento también es importante. Fundamentalmente, hay que ponerla en un lugar fresco y seco, ¿sí? Nunca debe ser almacenada al sol directo cerca de tuberías calientes. Y las correas en B almacenadas planas en rollos individuales o múltiples. Eso también, porque también ustedes pueden trabajar en el pañol, en almacenes, ¿sí? Todo lo que es el almacenamiento de los materiales. Entonces son las cuestiones que tienen que tener en cuenta. Y como siempre, al final de todos los capítulos, pongo distintas situaciones de falla del sistema de transmisión que estamos analizando. En este caso, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuál puede ser la causa probable? ¿Y cuál podría ser la acción o la solución que le puedo dar para atenuar esa causa? ¿Sí? Y también están elencadas, esto está presentado, de acuerdo a la importancia que va a tener. Por lo tanto, también es importante, sostengo, esto es importante para conocerlo en la materia, pero también les puede ser útil cuando ustedes terminen su carrera y se reciban y salgan a la calle, ¿sí? Por lo cual, estas diapositivas, sáquenla y colóquenla en una carpeta en donde tomen recomendaciones sobre correas, ¿sí? Esto está pensado no solamente para la materia, sino que para que ustedes tengan una ayuda, memoria, de algunas cuestiones que van a necesitar el día que se reciban y que no tengan la experiencia en los temas, ¿sí? Que él nos ha pasado a todos. En mi época no estaba en archivo informático. En mi época teníamos que hacerlo en un cuaderno. Yo tenía un cuaderno en el cual iba anotando ciertas recomendaciones que me daba el profesor. Y bueno, a veces esas recomendaciones sirvieron, porque lógicamente cuando uno ya se recibió y sale a la calle, ya no está el profesor o ya no está la persona que me puede orientar. Tengo que asumir yo las consecuencias. Entonces, esas recomendaciones me sirvieron para poder tomar una decisión adecuada. Entonces, esto fundamentalmente está para que ustedes tengan material para su vida profesional. Hay un montón, hay de todo lo que puede producirse
en un sistema de transmisión por correas, el síntoma, la causa y cuál puede ser la solución probable. Fíjense que siguen apareciendo. Así que yo creo que esto puede servir como material de consulta. Bueno, ¿cómo aumentar el rendimiento de este sistema de transmisión? Nosotros dijimos que básicamente tenemos que transmitir torque, tenemos que generar potencia o transmitir potencia. Pero esa transmisión de potencia, y lo hablamos ayer cuando estuvimos analizando trabajo y energía, está, o sea, ¿cuánto de la potencia de entrada, qué potencia de salida? ¿Sí? El rendimiento es un factor importante. Bueno, para aumentar el rendimiento, acá tengo algunas recomendaciones. Aumentar los diámetros de las poleas, aumentar el número de correas, o utilizar correas más anchas, mejorar la ventilación de la protección para reducir la temperatura de funcionamiento, utilice correas de alta calidad, mantenga las poleas bien alineadas, ¿sí? Siempre coloque el tensor en la parte de la correa con la tensión más baja. Bueno, algunas de las recomendaciones para aumentar ese rendimiento o para mejorar el rendimiento de esa instalación. Ya dijimos que la alineación o las desalineaciones no son, si son excesivas, van a cortar la vida útil de la correa, y podemos tener dos tipos de desalineaciones. Angular, que es la que corresponde a la imagen de la izquierda, y la paralela, que es la que corresponde a la imagen de la derecha. Hay algunos, como dice ahí, dispositivos de trazadores láser que nos permiten alinear perfectamente a través de un haz de luz láser, nos permiten alinear perfectamente un ramal del otro. El tensado, como dije, todo el del tensado, hay un apartado completo en el catálogo. En ese tensado, el cálculo de la pretensión mínima que hay que dar a la polea es complejo y depende de cada aplicación. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que no hay una receta única, ¿sí? Que lo que tengo que analizar es cada situación en particular. Como dice acá, ahí debe haber un primer tensado porque el tensado se va haciendo por etapas. Se acostumbra a tensar la correa a un valor entre un 30 y un 50% superior en previsión del efecto de relajación por fluencia. Ese es el primer tensado. Una vez que se puso en funcionamiento, deberá repetirse al cabo de un cierto periodo de funcionamiento. Hay un segundo tensado después de trabajar unos 30 minutos a plena carga. Y puede haber un tercer tensado a las 48 horas de funcionamiento. Si se va haciendo el tensado, no se hace el tensado de una sola vez, sino que se lo va haciendo paulatinamente, de tal manera de darle tiempo a la correa, al material de la correa, para que adquiera las características de flexibilidad y resistencia cíclica adecuadas. Bueno, ese tensado, o sea, nosotros sabemos que el tensado lo que hace es evitar que la flecha, ¿sí? La flecha es esta de flexión que tenemos acá, y se propone utilizar una flecha de 15 milímetros por metro de ramal. Hay alguna fórmula, esta fórmula está sacada del catálogo, que permiten calcular el valor de esa flecha. Bueno, son valores característicos y que los da el fabricante, por lo cual hay que seguir esas recomendaciones, porque lógicamente el fabricante sabe, y si las da es porque conoce que bajo esa situación el material de su correa va a resistir. Como dije, ya vimos algunas fotos de dispositivos tensores. Acá tenemos algunas otras disposiciones de tensores. En este caso lo que se hace es correder, una plataforma corrediza,
directamente esto lo tengo sobre patines y entonces puedo correr. ¿Sí? Puedo modificar esto, esto seguramente está dentro de una corredera y por lo tanto puedo arrimarlo, o a través de un sistema de balancín, con mayor o menor altura, le estoy dando una, lo que se llama la placa oscilante, le estoy dando una tensión adecuada. Bueno, y entonces, una vez que hemos visto todo esto, vamos a ver algunas imágenes o algunos dos videitos en donde podemos ver los distintos sistemas de transmisión. Empecemos con esto. ¿Se ve el video? Yo no lo estoy viendo, profe. ¿Se ve? No, profe. Se ve azul. Bueno, se ve azul porque todavía no lo pongo. Ahora lo pongo. Entonces sí. Perfecto, gracias, señorita. Vamos entonces. Acá tenemos un sistema de transmisión por correas en B, rueda motriz, rueda conducida, ahí se ve la canaleta. Fíjense que este sistema ya tiene un juego, fíjense cómo la correa trepida bastante, miren. ¿Ese juego, profe, que tiene la cadena es la flecha de la que usted ha hablado recién? ¿O bueno, eso no tiene que ver? No, eso no, eso es juego que tiene porque ya es una transmisión vieja. Ya es una transmisión vieja. Bueno, acá tenemos un paquete de correas. Ah, perdón, toqueteé lo que no tenía que toquetear. Vamos otra vez, perdón. Fíjense que ahí le está faltando un ramal, si está trabajando, por eso hablamos de la buena técnica, pero acá le está faltando un ramal. Bueno, fíjense el estado que tiene este sistema de transmisión por correa. Están todas deshilachadas, están todas, ¿sí?, en estado lamentable. Bueno, pero por eso ahí está la imagen del ingeniero de mantenimiento. Acá tiene una máquina herramienta, una fresadora, ¿sí? Esta es nueva, este sistema de transmisión es nuevo, se nota por el estado, y bueno, estas son las fresadoras nuevas. ¿Qué es lo que es una fresadora? Una máquina herramienta que por lo general se la utiliza para engranajes. Bueno, acá también, en ese caso, voy a volver un poquitito porque toqueteé y no tendría que haber toqueteado. A ver.
Ahí está la correa dentada. Ahí se ve la rueda. Ahí se ve el tensor. Profe, ¿el tensor no gira o sí? Profe, ¿el tensor va puesto del lado de alta tensión o de baja? ¿O eso? Ahí tenemos correas planas. Profe, en el caso de esa máquina que tiene poleas de diferente diámetro, ¿es como los cambios que tiene la máquina? Exacto, exactamente, de las distintas velocidades. Con eso le das distintas velocidades. Y bueno, nos falta un videito más. Vamos a este, a ver si se ve. Ahí lo que está indicando es lo como estaba formada la correa. Eso es caucho y tenemos el elemento externo, que es un elemento de compresión que le da, rigidiza el conjunto.
Bien, con esto, bueno, como siempre digo, en los libros que recomendamos, los que utilizamos como libro de referencia, van a encontrar básicamente lo que es el cálculo de los parámetros básicos, ¿sí? Y alguna consideración muy particular. Pero acá, en este tema, básicamente, en cadena, hay que remitirse al catálogo de Correa. El catálogo de Correa está todo. Hay distintos apartados y trata cada uno de los aspectos que hemos nosotros mencionado en el curso. Así que, y seguramente ahora con el ingeniero Lazo en la parte práctica, van a utilizar ese catálogo y van a decir, si está después, cuando planteen, porque van a utilizar el método de selección, pero después ojeen el catálogo y van a ver que tienen un montón de recomendaciones, características particulares, lo que de tensado es un apartado. Entonces, remítanse al catálogo. Ahí van a tener información de todo tipo. Bien, necesito preguntar si hay dudas, si hay alguna pregunta. Si más o menos quedó todo lógicamente, y entiendo esto, estas cuestiones o las dudas que puedan surgir van a surgir cuando se empiece a estudiar, ¿sí? Por ahora, lo único que están haciendo ustedes es conociendo y tratando de captar algunas características del sistema de transmisión. Cuando esto ponga a estudiar, no van a aparecer las dudas. Pero por ahí uno puede que si haya quedado alguna pregunta, estamos a disposición, si no nos vamos a descansar hasta las 4 cuando empezarían con la práctica. Bueno, no, se ve que... ¿Estamos? Ok, profe. Entonces hacemos un descansito. A las 4:05 nos conectamos y va a estar el ingeniero Lazo y van a continuar con la práctica de correas. Nos vemos en un ratito. Sigue grabando para que sepa. Ahora no, dejo de grabar. Recording stop.